La Iglesia y las últimas cosas. Un estudio expositivo sobre el fin de los tiempos a cargo del siervo de Dios, Lowell Bruckner. La palabra de Dios, la Biblia, nos enseña con toda veracidad e infalibilidad los últimos acontecimientos de toda su creación y su especial interés por nosotros, su Iglesia. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y por la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. La Iglesia y las últimas cosas. En Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, ponemos a tu disposición la palabra de Dios. Síguenos a través de nuestros canales de Facebook y YouTube, que podrás encontrar en la página web www.fmradioluz.com. Si necesitas más información, los puedes llamar al teléfono gratuito 900 10 18 13. La Iglesia y las últimas cosas. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Mientras se realiza un acuerdo político-religioso en el mundo, Dios estará haciendo una obra poderosa e espiritual. Al ver el desarrollo del ministerio de los dos testigos, entre los versículos del 3 al 14 de Apocalipsis capítulo 11, recordemos una escena casi idéntica en el capítulo 4 del libro del profeta Zacarías. Su visión tenía que ver con un rey sin trono, después del cautiverio en Babilonia. El rey Zorobabel, junto al sumo sacerdote Josué, que no tenía un templo, eran los dos ungidos de Dios. Zacarías 4:14 nos cuenta. También en la visión eran representados por dos ramas de olivo y un candelabro. Todo el pueblo se unió a los dos líderes para llevar a cabo la reconstrucción de aquel segundo templo. Esta era una profecía para el día de Zacarías, pero también, en un sentido más perfecto, era una profecía para los últimos tiempos. Vemos cómo en nuestra historia en Apocalipsis aparecen dos testigos que profetizan durante 1260 días, es decir, 3.5 años. En unos minutos abriremos a Zacarías 4 para ver especialmente el mensaje clave tras ese tiempo, que también se aplica a los dos testigos de los últimos tiempos. Y la clave es no por el poder
ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Zacarías 4, 6. Este mensaje significa que habrá un movimiento del Espíritu de Dios en la semana 70 de que habla Daniel. Aquí en Apocalipsis 11, 4, los dos olivos y los dos candelabros simbolizan a los dos profetas. Están poderosamente ungidos, representado por el aceite de olivos, y emiten una luz maravillosa, representado por los candelabros. Y esto lo hacen sobre el mundo entero. Muy buenas tardes, amigos. Nos basamos confiadamente en la Biblia en este estudio. Y en el capítulo 11 de Apocalipsis, en medio del libro de Apocalipsis, en medio de abrir los sellos, sonar las trompetas y derramar las copas de la ira de Dios sobre la tierra, examinaremos un ministerio que tendrá un efecto sobre el mundo entero. Las plagas sobre Egipto por medio de Moisés y la sequedad sobre Israel por medio de Elías no extendieron sobre la tierra. ¿Cómo extenderá el ministerio de estos dos testigos? El poder de la palabra jamás fue manifestado, como será por medio de ellos por 1260 días. Durante esos días, el triunfo de la palabra será total y no podrá ser detenido. Me impresiona que el texto dice, cuando hayan acabado su testimonio. Hasta entonces, el anticristo podrá vencerlos. La unción del Espíritu Santo, representado por dos olivos, jamás se manifestará. Cuando el aceite fluirá directamente de los olivos a los dos candeleros, sin algún proceso controlado por los hombres. Será semejante a los 3 años y medio del ministerio de Jesús. ¿Cómo empezó el tiempo del Evangelio? Con un ministerio de 3 años y medio sin igual, que así terminará en los últimos tiempos. Será entonces cumplido lo que Jesús dijo. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores harán, porque yo voy al Padre. Nos dijo Jesús en Juan capítulo 14, versículo 12. Estará escondido en este pasaje un mover tremendo de Dios, sin un proceso de los hombres fabricando el aceite, sino algo sobrenatural que fluirá directo de los olivos. He dicho que quisiera leer del libro de Zacarías para darnos el trasfondo para lo que leemos en Apocalipsis. Casi es idéntico lo que cuenta Zacarías, porque estaba hablando del mismo principio, de algo del Espíritu de Dios que él haría en los días cuando el pueblo volvió del cautiverio, unos 500 años antes de que nació Jesús. El pueblo volvió a su tierra, a su patria, y Dios empezaba a reedificar a Israel, primeramente la ciudad de Jerusalén y su templo. Veremos lo que nos cuenta Zacarías, capítulo 4,
con el primer versículo. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó, como un hombre que es despertado de un sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima. Hay que imaginar lo que está presentando aquí Zacarías, para que vea toda la escena. Un depósito encima de el candelabro y sus siete lámparas. Ya sabe cómo es el candelabro que representa la nación de Israel. Siete lámparas, uno en medio, tres a cada lado. Y sus siete lámparas encima del candelabro y siete tubos. Ahora, imagina, siete tubos para las lámparas. Tubos que fluyen directamente a cada una de las lámparas que están encima de él. Y junto a él, dos olivos. Esta es la fuente de el aceite para que esté encendidas las lámparas. Dos olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Proseguí y hablé, diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es eso? Y dije, no, señor mío. Ahora, antes de leer versículo 6, quiero explicar lo que estamos viendo aquí. Dos olivos, un candelabro con siete lámparas, encima un depósito y tubos que van a cada lámpara. Ahora, el aceite fluye directamente de los dos olivos, sin que pase por un proceso, como se hace normalmente, sacando el aceite sacando el zumo, si podemos llamarlo así, de los olivos, y entonces procesándolos, lo para que vale como aceite, para que haga lo que tiene que hacer para dar aceite. Esto es lo que estamos viendo. Entonces, lo que quiero ver y lo que quiero presentar aquí, lo que la Biblia está presentando, es que el aceite, sin el proceso, en este caso, fluye de dos olivos al depósito y del depósito a cada una de las lámparas. No hay aquí un proceso. Y claro, los tubos dan el combustible para dar aceite a cada lámpara para que pueda ser encendida. Ahora, esto, según el ángel que está presentando esto a Zacarías, tiene un significado y es algo muy importante que debemos nosotros saber. Y ahora leeremos lo que significa toda esta escena. Entonces el ángel respondió y me habló diciendo, esta es lo que estás viendo, esta escena, es una palabra de Dios. Dios está hablando por medio de esta escena, en otra palabra. Esta es palabra de Dios a Zorobabel. Tengo que parar un momento para hablar de Zorobabel. ¿Quién era Zorobabel? Él era la persona, el hombre, del linaje de David.
Este hombre está en el linaje de reyes, del linaje de que vino David y todos sus hijos y nietos y bisnietos, etcétera, hasta Zedequías. Cuando Israel fue vencido por Babilonia y llevado al cautiverio, y el rey con ellos. Bien, ya no tenían rey. El rey estaba en el cautiverio. Y después de 70 años de cautiverio, Zorobabel, que es del linaje de David, vuelve a su patria. Voy a hablar de otro personaje muy importante aquí, que es el sumo sacerdote, que se llama Josué. Josué es otro Josué de que hemos visto cómo era en el día de los jueces sobre Israel, ¿verdad? El primero, quizás, de los jueces, después de la muerte de Moisés, Josué dirigía a su pueblo. Bueno, olvídese de ese José, porque estamos hablando de otro aquí que es sumo sacerdote cuando vuelve el pueblo de Babilonia. Ahora, Zorobabel es del linaje de los reyes, pero no tiene trono. Apenas viene del cautiverio. Es del linaje, pero no tiene trono. Él es un rey en nombre, quizás, pero no un rey actual que tiene ejército, que tiene poder. No tiene nada de ejército ni poder. Ahora, Josué, el sumo sacerdote, es del linaje, es de la tribu de Leví, así que legítimamente, hijo de Aarón, puede ser sumo sacerdote. El problema es que después del cautiverio, el templo es destruido. ¿Y este sumo sacerdote no tiene templo? ¿No tiene un lugar en que puede ejercitar su ministerio? ¿Qué tenemos aquí? Dos personas. Uno que no tiene reino, un rey que no tiene reino ni ejército, un sumo sacerdote que no tiene templo ni manera de servir. Ahora vamos a ver lo que dice este ángel. Ya sabemos quién es Zorobabel y además sabemos de Josué. Y el ángel dice, la palabra de Dios representado por esta escena es lo siguiente: no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Puedes captar el significado de esta palabra? Sabiendo de Zorobabel y Josué, que no tiene ejército, que no tiene templo. Escucho otra vez, no con ejército. Zorobabel, no tienes ejército. Bien, la obra que tú vas a llevar a cabo no va a ser con ejército. Tú no tienes fuerza. Bueno, sépalo, que la obra que tú vas a llevar a cabo no será con fuerza. Entonces, ¿cómo será llevado a cabo? Con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ve el principio aquí porque es grandísimo. La obra de Dios es la obra del Espíritu Santo y se lleva a cabo
por medio de su espíritu y no por la fuerza humana ni con un ejército de gente. Se hace en el poder del Espíritu Santo. Y este principio lo llevamos al libro de Apocalipsis ahora, para ver casi la mismísima cosa en el fin de los tiempos. Dos testigos, ya no es Zorobabel ni Josué, sino dos testigos que se levantarán en los últimos tiempos. Vamos a ver la escena. Vamos a ir a capítulo 11 de Apocalipsis y empezaremos leyendo en versículo 3. Dice la palabra de Dios, la palabra inspirada por el Espíritu Santo hablando de los últimos tiempos, donde y cuando aparece dos testigos. Y dice la profecía, y daré a mis dos testigos que profetizan por, escucha, cierto número de días, 1260 días, que son 3 años y medio. Ahora tenemos que volver un segundo, 5 segundos, a la profecía en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 27, donde habla de 7 años. Habla de 7 años de los últimos tiempos. 7 años que ocurrirá en los últimos tiempos, que son divididos en dos. 3,5 años en cada mitad, ¿verdad? La mitad, 3 años y medio. Y estos profetas estarán testificando, profetizando por la mitad de los 7 años, 3 años y medio, y son los primeros 3 años y medio. Después se desarrollará 3 años y medio más, pero ya no estarán estos testigos. Ellos cada día, por eso menciona no 3 años y medio, ni 42 meses, como dice el versículo 2 sobre la ciudad y los gentiles, que será hollado la ciudad por 42 meses. Pero el ministerio de los testigos es cada día, por 1260 días. ¿Y cómo se presentan aquí? Dice que son vestidos de cilicio. Vamos a seguir leyendo para ver toda la profecía aquí. Y vamos a ver, esté atento, porque queremos ver lo mismo que hemos visto en Zacarías capítulo 4. Estos testigos, versículo 4, son los dos olivos, ¿se acuerda lo que hemos dicho de los olivos? Y los dos candeleros. Aquí no es un candelero, sino dos, que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerle daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo. Cerrar el cielo. ¿Quién en el Antiguo Testamento cerró el cielo? Por 3 años y medio, además. Era Elías. A fin de que no llueva en los días de su profecía, fíjate, una sequedad por 3 años y medio. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre.
¿Quién en el Antiguo Testamento tenía el poder de cambiar los ríos de Egipto en sangre? Tú sabes la respuesta, ¿no? Es Moisés. Y para herir la tierra con toda plaga, como también Moisés hirió la tierra con toda plaga. ¿Cuántas veces quieren? Dos cosas entonces parecerá: cerrar el cielo y plagas y agua cambiado en sangre. Ahora versículo 7 habla del fin de su testimonio y lo voy a leer cuando hayan acabado su testimonio. Fíjate, hasta el versículo 6 nadie les podía detener. ¿Por qué? Porque no se había acabado su testimonio. Recuerdo lo que decía varias veces en los evangelios, que no había llegado la hora de Cristo, así que nadie podía tomarlo preso como querían hacer. Nadie podía dañarle tampoco. Nadie podía hacer nada contra de él porque no se había llegado su hora. ¿Qué hora estaba hablando? La hora determinada de su padre para que fuese llevado al juicio, juzgado por los judíos y por Pilato, y ser condenado a la muerte, de morir en una cruz. Esta era la hora del Padre. Aquí dice, hasta que haya acabado su testimonio, nadie les puede dañar, pero ahora, una vez que ya han hecho lo que Dios tenía planeado para ellos, terminando su testimonio, su ministerio, entonces fue permitido que la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Hasta ahí vamos a leer. Espero que has seguido con atención porque estamos hablando de una de las profecías más poderosas del libro de Apocalipsis, además del Antiguo Testamento, del libro de Zacarías. ¿Has notado que hubo una diferencia? Casi igual, os digo, casi igual la historia de Zacarías y la historia de Apocalipsis. ¿Cuál fue una diferencia importante entre los dos? ¿Lo sabes? ¿Has escuchado los dos? ¿Cuál fue la diferencia mayor? La diferencia fue: Zacarías cuenta de un candelabro y Juan en Apocalipsis cuenta de dos candeleros. Usa diferente palabra el Nuevo Testamento que el Antiguo, pero son las mismas cosas. ¿Bien? Bien, ¿dónde lo dice? Que tiene dos candeleros aquí. Midió el templo en versículo 1, 2, el patio no lo midieron, 3, dice, les he dado poder a sus testigos, el tiempo de su testimonio. Entonces en versículo 4 dice, estos testigos son los dos olivos. También hubo dos olivos en el libro de Zacarías. Pero aquí la diferencia está, lo que dice enseguida. Y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Ahora hay dos candeleros delante del Dios de la tierra. En Zacarías solamente había uno. ¿Qué hay dos aquí?
Esto es lo que tenemos que descubrir. Es muy importante, es la clave, es el secreto a esta porción de las Escrituras. Vamos a ver en primer lugar quiénes son estos dos testigos. En Apocalipsis sabemos quiénes eran en Zacarías. Era el rey y el sumo sacerdote. Aquí hay dos testigos también. Ciertamente, uno es, y es literal la interpretación, literalmente tiene que ser Elías, por más que una razón. Una razón es porque este fue su ministerio. Cerró Dios los cielos, según Santiago, por la oración de Elías. No hubo lluvia por 3 años y medio. ¿Puedes imaginar cómo sufrió el pueblo durante 3 años y medio? Sin que cayera una gota de agua desde los cielos. Pues es ministerio de Elías en el Antiguo Testamento. Y hay otra razón, y esta razón se es dada en Malaquías capítulo 4, versículo 5. Apúntelo. Si quieres ir allí, si tienes tu Biblia contigo, si tienes tu teléfono con la Biblia, véalo. Malaquías 4, 5, donde Dios dice, he aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Los discípulos preguntaron a Jesús sobre esta profecía. Y los judíos tienen reservado un sitio. Cuando ellos celebran la Pascua cada año, reservan un sitio para Elías. ¿Por qué? Porque Malaquías profetizó que él vendrá antes que venga el día del Señor. Un sitio para Elías en cada mesa judía durante la Pascua. Juan el Bautista vino en el espíritu y el poder de Elías, reveló Cristo en el primer advenimiento. Pero ahora estamos mirando su segunda venida en poder y gloria. Un día grande y terrible. Elías fue llevado al cielo sin gustar la muerte. Dios le reservó vivo para los últimos tiempos. Probablemente Moisés era el otro testigo. Por las señales, por las plagas que marca su ministerio, las plagas de Egipto. Él fue quien acompañó a Elías, recuerda, cuando en la vida de Cristo, en los evangelios, cuando vino Moisés con Elías a hablar con Jesús, ¿se acuerda? En el monte de Transfiguración, dado a Pedro, Santiago y Juan ver esta revelación como un anticipo de la gloria. Vea Mateo 16, 28 por un sitio en la Biblia y vea también segundo de Pedro 1, 16 hasta 18. Cuenta Pedro, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas,
sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pedro está hablando de la transfiguración. Habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros, Pedro, Juan y Santiago, oímos esta voz, enviado del cielo, cuando estábamos con él en el Monte Santo. Era un anticipo de la gloria de la segunda venida de Cristo, cuando él venga de nuevo al mundo a juzgar y a reinar. En el hecho de poder cerrar los cielos para que no llueva, vemos el ministerio de Elías. Y en poder cambiar el agua en sangre y herir la tierra con toda suerte de plagas, vemos el ministerio de Moisés. Bueno, existe otra posibilidad y le cuento brevemente. Y es que en lugar de Moisés como testigo sea Enoch, ya que es el otro ser humano, el único otro ser humano que no gustó la muerte. Por eso algunos piensan que no será Moisés sino Enoch. Bueno, puedes tomar la decisión y la opinión que quieras. No cambiará la realidad de quién va a estar. Y yo no puedo estar seguro de este asunto. Lo poco que nos resta de sus escritos indica que Enoch fue un profeta de los últimos tiempos. Su libro ya no existe. Pero Judas lo tenía en el tiempo del Nuevo Testamento. Lo tenía su libro entonces. Y dice, profetizó Enoch, Judas lo dijo, profetizó Enoch en la séptima generación desde Adán, diciendo: aquí el Señor vino con muchos millares de los santos para ejecutar juicio sobre todos. Judas, en el único capítulo que hay, versículos 14 y 15. Así que hay una posibilidad que sea Enoch aquí. No sabemos, no podemos saber. Sin embargo, hablando a favor de Moisés como testigo, vemos que su muerte está envuelta en misterio. Nadie conoció el lugar de su sepultura. Esto es lo que pueda hacernos saber que por el secreto, por el misterio de su sepultura, también Moisés puede ser la posibilidad mayor, que sea él que aparezca con Elías. Dos testigos. La mayoría de los estudiantes de la profecía piensan que solo hay dos testigos literales, que hay otros que opinan que los dos testigos no son literalmente dos hombres, sino dos grupos de gente. Ahora, vamos a proponer otra posibilidad. Que si las dos opiniones están en lo cierto. ¿Cómo? Que si los dos candelabros representan a dos grupos de personas y los dos testigos, literalmente dos hombres. Es un hecho que el candelabro es simbólico de la nación de Israel hasta la fecha. Y siempre lo ha sido. Yo lo vi grabado en el púlpito de Benjamín Netanyahu. Dios llamó a Israel para que fuera una luz a las naciones. Pero no veo otro lugar en la Escritura
donde hable de dos candelabros, sino aquí. Y la Biblia es su propio intérprete. La única escena que es muy semejante a esta en Zacarías contiene un candelabro que se nutre directamente por dos olivos, sin que el hombre intervenga para nada, para producir el aceite. No hay un proceso. Es directo de los olivos a el candelabro. Implica el suministro directo del Espíritu Santo, avivando su obra, como lo hizo con Josué y Zorobabel, que no tenían el poder, la fuerza humana, natural, para llevar a cabo la obra. El Espíritu Santo intervino y obró con ellos. Les daba lo que les faltaba naturalmente. Ahora, dos candelabros, un misterio aquí. La Escritura siempre tiene que suplir su propia interpretación. No vas a hallar una interpretación fuera de la Escritura. Y recuerda de estar lo más literal que pueda ser. Aparte del candelabro del templo de Israel, encuentro solamente un candelabro más en toda la Biblia. Y está aquí, en el libro de Apocalipsis. Recuerda capítulo 1, versículo 20 de Apocalipsis. Jesús dijo, los siete candelabros son las siete iglesias. Aquí hay siete candelabros, pero en uno. Juan menciona siete espíritus también. Pero sabemos que eran las siete operaciones de un solo y único Espíritu de Dios. De igual manera, las siete iglesias forman una sola iglesia, manifestándose de siete maneras durante los siglos. Los siete candelabros no tienen una parte central que los mantenga unidos, pero sí tienen a Cristo en medio, uniéndoles con algo más fuerte que cualquier metal. Cristo es la unidad de las siete iglesias de capítulo 1 y los unifica en uno. Nunca he oído otra interpretación para los dos candelabros que me fastiga más que esto. Uno, un candelabro representa a Israel. El otro candelabro representa a la iglesia, como lo vemos en capítulo 1. Por eso, la iglesia todavía está presente en la tierra, con un poder tremendo, derramando luz y poder tras los dos testigos, y se unirá con una multitud de judíos que irá creciendo en los últimos tiempos, superponiéndose a la semana 70 de Daniel, la primera parte. Los judíos creyentes irán en aumento, porque son provocados a celos por la iglesia gentil, dice Pablo en Romanos 11:11. El ministerio de los dos grupos
sigue al de los dos testigos literales. Entonces, este ministerio cubre la tierra. Nos dice que toda la tierra fue afectada por el ministerio de los dos testigos. Ahora, dos candelabros, todos alimentados por dos olivos de forma directa, y representa la unción del Espíritu Santo sobre su obra, no por ejército, no por fuerza, sino por el Espíritu de Dios sobre su pueblo en los últimos días. Vamos a examinar más cuidadosamente este ministerio, ya que están delante del Señor de la tierra, dice en versículo 4. Recuerdo las palabras de Elías acá. Vive el Señor Dios de Israel, delante de quien estoy. Delante del Señor de la tierra, la misma expresión usada en versículo 4. Elías lo dijo en 1 Reyes 17, el primer versículo. Después del ministerio mismo de Jesucristo, jamás ha habido un poder y autoridad demostrados en la palabra como en el caso de los dos testigos. Al presentar este programa, hablé de eso. Una cosa que cubre la tierra. El ministerio de Elías afectó a Israel. El ministerio de Moisés afectó a Egipto. Pero ahora estamos hablando de algo que cubre la tierra. Daño que causarán a la oposición no será debido a que sean hombres vengativos. No piense eso, sino sencillamente porque tendrán tanto respaldo celestial que nadie podrá oponérseles y seguir viviendo. Yo he visto esto en el ministerio de Charles Finney, que la gente que le oponía muchas veces murieron, si no se convirtieron. Sabemos acerca de consecuencias semejantes sobre los que han opuesto a los avivamientos durante toda la historia de la iglesia. Incluso he vivido un poco de lo mismo durante nuestro trabajo como misioneros en México. Nadie podrá tocarles hasta que terminen su obra, que será después de 1260 días. Entonces, un líder internacional que hasta ahora se había mostrado muy amigable, y el mismo que había logrado el pacto entre Israel y sus enemigos, pero se transformará en una bestia, el hombre de pecado, el hijo de perdición, será revelado en medio de estos 7 años. Estará llena de ira y rabia contra los dos testigos, quienes han estado obstruyendo su ambición de dominar a toda la población y reinar sobre el mundo entero. Estará dominado por el mismo diablo como lo estuvo el rey de Babilonia, de que habla Isaías 14, y el príncipe de Tiro en Ezequiel 28. Se levantará en contra de estos dos líderes, hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Sus cadáveres serán abandonados en la calle de una ciudad que tiene 2 nombres simbólicos, porque dice el texto que son simbólicos,
que está relacionado con el lugar donde el Señor fue crucificado. Es decir, representa a Jerusalén. La gente de todo mundo contemplará los cadáveres. Solamente será posible a través de televisión y internet. ¿Has pensado en eso? Todo el mundo va a poder ver estos dos testigos tirados en las calles de Jerusalén. Lo van a ver a la vez. En 3 días y medio todo el mundo les verá. Eso no fue posible en el tiempo de Juan. Pero la Biblia profetiza que todo el mundo los va a ver. ¿Cómo va a ser posible? Pues fácil, por el internet hoy en día. Tenía que esperar el último tiempo de que estamos hablando hasta entonces. La invención del ordenador, de satélites, para transmitir a todo el mundo estas imágenes. Ya estamos en los días cuando estas cosas son posibles. Y empezará una fiesta a nivel mundial. Se intercambiarán regalos y celebrarán con mucho gozo que estos dos líderes cristianos ya no les puede molestar más. Son muertos. Ellos habían sido un obstáculo a la mala forma de vivir de la gente en todo el mundo y les habían atormentado con su palabra. Ahora quiero recordarte los dos pasajes que te pedí leer como preparación para estudiar este capítulo hace semanas. Primero de Tesalonicenses 4, versículo 13 hasta 18, y primero de Corintios 15, 51 hasta 52. Las claras señales del apóstol Pablo son algo veladas en este relato de Juan. Pero esto vamos a examinar más en el siguiente programa. Y espero que esté cada uno con nosotros en el siguiente programa, cuando seguiremos hablando del destino de estos dos testigos. Espero que haya aprovechado de la lección de ahora y que pueda ver la posibilidad que nos presenta el capítulo 11 de Apocalipsis. Que sea una bendición para la vida de los cristianos, animándose por ver que la venida del Señor se acerca. Esto es muy cierto. Y no cabe duda. Bueno, entonces, espero estar con vosotros en el siguiente programa. Que Dios os bendiga grandemente.